Han dedicado a un juego, efectivamente, Wonder Blade XS. Mira, seguramente venga entre los idiomas el canario. La agonía final, hombre. Hoy tarda de menos soltar el premio, ¿eh? Es que muchas veces es que soy muy dejado. No me preparo los directos ahí, todo al dedillo, con el Excel ahí todo preparado. Hoy me va a pasar igual, lo voy a tener que buscar, ¿eh? Lo que pasa es que lo tengo que buscar en un PDF que tengo por ahí, ya está. Y me tocará escribir a mano. Eso no cambia, ¿eh? Mira, este me recuerda, ya por lo que estoy viendo, me recuerda al... Ay, ¿cómo se llamaba el juego este? Que sería para 4 también. Que estaba en la 360 y en la One, joder. Que es un Brawler. Castle Crashers, efectivamente. Ya me recuerda, por la manera y tal y el rollo, yo creo que va a ser un Castle Crashers totalmente. Y el rollo desenfadado, cachondo de juego, ¿sabes? O sea, además los mismos iconos, si no son de los mismos, yo creo que son de los mismos, ¿eh? Si no son de los mismos es para decirle, tío, lo habéis plagiado, pero al máximo, ¿eh? Mira el cerdo. El cerdo ahí zampando. Tía, muchas gracias, Sniper. Es que no os oigo, tío. No sé qué pasa, tío. ¿Salen los iconos o qué pasa? No, es que no os oigo, tío. No sé por qué pasa esto, ¿eh? Y ya me estoy hartando, porque no... Voy a tocar una cosilla. Esto antes no me pasaba a mí, ¿eh? Ay, vamos a ver. Estoy intentando bajar la música, ¿vale? No, la caída ha sido porque he abierto el modo juego. He abierto el modo juego de PC para ver si podía subir el volumen. No me entero, tío. Cuando os suscribís ahora no me entero los volúmenes, tío. No, o sea, no me entero casi los sonidos de PC. No sé por qué lo hace. Tengo que regular eso, pero se oye bajísimo, tío. Mira, ni siquiera ver los followings. Esto no los oigo. Antes oía el ping y ahora no oigo nada. O sea, no sé por qué lo hace. Y me está rayando porque es que no os oigo ni cuando me suscribí ni nada, ¿sabes? ¿Ahora me oís? ¿Me oís bien ahora? Vale, estoy diciendo que este juego sí, efectivamente es un Castle Crashers totalmente. Si no es de los mismos, es prácticamente un calco, del juego. O sea... Se sigue oyendo fuerte. Es que le estoy dando... Intenta bajar un poco más, pero... De Behemoth. Voy a mirar de esta gente, ¿vale? A ver de quién es. 15 pavos. Desarrollado por Senjan Puppet de Bot. No, no es de Behemoth. Entonces, publicado por East to West, pero es un calco. O sea, mira. Hasta el rollo de los enemigos que aparecen y todo, ¿eh?
el cachondeo, todo, ¿sabes? A lo mejor son los mismos que ahora cambian, ¿no? O sea, han cambiado el nombre, se han ido con otra gente, puede ser, ¿eh? No, no, mola, y jugablemente también, ¿eh? Yo diría que está hasta un poquito más refinado que el Castle Crashers, ¿eh? Tenemos para rodar, para esquivar, tenemos el salto, tenemos el golpe, tenemos la magia, o sea, y tenemos las ejecuciones con el B. Está bastante refinadillo el juego, ¿eh? No sé si se podrá jugar a 4, que ahí está el tema. Yo creo que no, me parece que es para un jugador nada más. Aplausos y todo. Está chulo, ¿eh? 15 pavos nada más, además. Yo soy... estoy sin maná. Quedando ya sin sonido totalmente en el PC, ya me queda sin sonido, ¿eh? Se me ha apagado los auriculares, ya no veo nada. Y ya sé lo que pasa cada vez que cambio de auricular, que se va la porra al directo, como antes o más, así que voy a aguantar ya sin sonido el resto que queda. Se me está acabando la batería, es lo que te digo, que no miro estas cosas. A ver si llego por lo menos a un boss. Y cambiamos. Bueno, no, ya terminamos y nos entrego el juego y toda la leche. Bueno, espérate. Espérate porque me puedo poner el... me puedo poner el sonido. Por lo menos de los auriculares, o sea, el del juego, quiero decir, por lo menos escuchar yo el juego. Aunque no escuche el... aunque no escuche el chat, por lo menos escuchar el juego, ¿sabes? Y será por los auriculares, ¿no? No, duran bastante los del Rocket este, ¿vale? Duran bastante, el problema es ese, y cuando se acaban, pues no te avisa, o sea, te avisa, pero a lo mejor con una hora anticipada, ¿no? Sí, vale, que le he liado. Hay una batería, lo puedo mirar en el escritorio antes de empezar, la batería más o menos aproximada que me queda.
Pero que ya, bueno, y cuando se me acaba los pongo a cargar y ya está, ¿sabes? No, no los cargo a medias. Por lo menos el juego sí que lo estoy escuchando ahora. Todas estas monedas, me imagino, servirán para comprar luego en una tienda o lo que sea. Además, tengo nivel 2, me ha parecido ver ahí. Eso sí, bastante fácil por lo que estoy viendo, ¿eh? En el caso de Crusher ya habríamos muerto a lo mejor casi. Que ya sabéis que era un poquito roguelite y te encubierto. Y es que además tiene hasta el mismo golpe en el aire, ¿veis? Como en el Castle Crusher. O sea, si no son de los mismos, lo han hecho un calcao que te cagas, ¿eh? Yo creo que será lo mejor solo de Behemoth o los programadores de Behemoth que se han ido, ¿no? A esta gente, me imagino. Si no, sí, el calco es profundo, ¿eh? En ellos, ¿eh? Sí, Castle Crusher tenía cooperativo, ¿no? Desde el principio, prácticamente, o sea. Y aquí me ha parecido que no tenía. El caso es que espacio hay para otra persona, por lo menos. Y a lo mejor hasta para cuatro. Así que a lo mejor he dado campaña historia y tenía abajo multijugador, ¿no? Para elegir. Todo, ya os digo, un guiño tras otro. Este sí que hay que andar. Ah, mira, está la manera de explicarte, ¿no? El tema, la forma de subir los niveles. Mira, el logro de bloquear tornado. Me está poniendo la vida. Quiero darme la vuelta detrás de ellos. Ahora. Me está poniendo la vida, ¿eh? Y estoy sin maná ni nada. Y creo que consume maná. El tornadito ese que hemos hecho antes, ¿eh? Mira. Nuevas armas. Es la misma que tenía, yo creo, ¿eh? Es posible que fuera la marca de Obito. Me están poniendo, me están poniendo la vida, pero no veas. Que renovar. Ah, y salimos aquí. O
Pues mira, ¿ves? La dificultad que decía yo que era fácil, ahí ya sí la han regulado un poquito, ¿eh? Tenemos nivel 3, al final tocará eso, ¿no? Un poquito roguelike, me imagino. Cuando empecemos de nuevo... Prefiero matarlo así, tío. Ahora viene el jodido. Es que me mola mucho las animaciones de los bichos, eh. A ver si le esquivo justo cuando hace la embestida, porque está complicado, ¿eh? Llega tarde otra vez. A ver... Ahora. Ya se la ha pillado, por lo menos, cuando hace el movimiento hacia atrás. Tarde. Ahí. Mola, mola, mola. Warhammer. Mira, con sus cofrecitos y todo. ¿Qué tal, Barto? ¿Qué tal, Juan? Muy guapo, ¿eh? Es que son... Tiene que ser de ellos, tío. Tiene que ser de ellos. O de uno de ellos, o de alguno de los programadores del Castle, tiene que ser, vamos. Y el cerdo. Me jodas. Esto es como la fase de la cabra esa, me parece que se cagaba ahí, va, o el ciervo ese que se cagaba ahí, va. Es igual, es exactamente igual. Joder, qué mal. Ahora. O es un plagio, pero plagio, ¿eh? No, ahora. Ya está siendo un poco más larga de lo que debería, la fase. Me empieza a aburrir.
Congratulations. Coño, la fase de barriles del Street Fighter. Y el otro con el marcador, ¿sabes? Hostia, a ver, está guapo, ¿eh? Yo que pensaba que la anterior era la fase de bonus. El coche. Está muy guapo, Juan, la expansión. Mira, solo la fase que tenemos. No, no tienen. Tenemos puntos para asignar, pero no, no tiene multijugador por lo que veo, ¿eh? Y mirando a ver si nos deja elegir ahora fase, ¿eh? Vale, menos mal. Uf, imagínate volver a empezar otra vez. Muy guapo este, 15 pavos. Está chulo, ¿eh? ¡Son los retrocompatibles! Series X. ¡Game Pass! ¡Mata! ¡Mata tu juego! ¡Ray Tracing! ¡Juegos a 4K! ¡SSD! ¡Eso da extra de potencia! ¡No! ¡Ya me dais que risas! ¡Olvidadnos! ¡Smart Delivery! ¡Mondo! ¡Mondo Xbox! ¡Mondo! ¡No se dice Xbox, se dice Xbox! ¡Que te vayas a la mierda!